Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Sin Guión. El presidente de la República, como le pedimos, casi de rodillas todos los peruanos, habló, habló a las 11.30 de la noche, casi a la medianoche, hay que decirlo. No sé qué pasa con el equipo de comunicaciones de Palacio de Gobierno, pero es un desastre. A las 11.30 de la noche, la mitad del Perú está durmiendo. Si el presidente quería decir algo fuerte lo tendría que haber dicho mucho más temprano. Entiendo que la labor de búsqueda de los documentos ha sido terrible porque el presidente no suele ser muy prolijo en guardar sus archivos personales. Pero ¿qué dijo el presidente? En concreto que no va a renunciar. Así que los plazos puestos por las bancadas parlamentarias van a tener que revisarse. Porque ayer le dijeron que si no renunciaba ayer lo vacaban hoy. Y vacarlo hoy va a estar un poco difícil. El primer problema es procesal. Es decir, la vacancia tiene un trámite rápido, pero, pero, de acuerdo al reglamento del Congreso, aprobada la moción, ¿no es cierto?, con más de 50 votos, se discute y se vota entre el tercero y décimo día después de presentada. O sea que no pueden discutir nada hasta la próxima semana. Y antes de votarla, el presidente de la República tiene derecho a asistir por 60 minutos con su abogado y hacer todas las explicaciones que quiera. Para vacar al presidente se necesitan 87 votos, que los tienen porque ayer sumaban ¿no? cada vez más bancadas. Todos, todos querían vacancia. Muy bien, Tiene, se, se necesitan 87 votos, pero se necesita un motivo. Un motivo que justifique una vacancia por incapacidad moral. El presidente de la República mintió, sí, y ha reconocido anoche que mintió. Pero mintió Alejandro Toledo sobre su hija. Uy, vaya que mintió mintió Alan García, miren, no quiero empezar, Ollantumala, tu con gaba, es decir, la cantidad de mentiras que nos han dicho nuestros presidentes nunca han justificado su vacancia, aunque lo hubiéramos deseado. Por lo tanto, que haya mentido no es condición suficiente, sí es necesaria, pero no condición suficiente. Tiene que haber un cohecho. ¿cierto? una colusión, una coima recibida de Oderich. Y sobre eso el presidente ha dicho que es completamente inocente. Mostró algunos documentos muy, muy, muy rápido, muy a la ligera, que espero estén distribuyendo ya desde el Palacio de Gobierno a todos los medios de comunicación, algunos se han publicado hoy día en la República, para explicar claramente cuál es la relación con Westfield. Ese es el tema más eh, dañino, digamos, de la acusación. Qué sucede que el presidente de la República es acusado, como les conté ayer, de recibir dinero de una empresa delincuencial como es Oderich durante su mandato como ministro de Estado. El señor presidente ha dicho que eso es falso, que Westfield es una empresa unipersonal que le pertenece, pero que un socio o empleado suyo la administró mientras él era ministro de Estado. Y luego, sí, efectivamente, y IDL Reporteros plantea algunas dudas hoy día que me parecen interesantes y que el presidente va a tener que atender. De Westfield sale en diciembre del 2007, cuando un año después ya de ser, dejar de ser ministro, unas utilidades, un dinero que le es transferido a su cuenta de Banco de Crédito en el Perú. Esa es la única transferencia que hay a él personalmente, que tendrá que explicar. Pero eso es lo que hay, no hay más. ¿Con eso van a vacar al presidente? En la mañana de hoy, el tono de los congresistas había cambiado. Hablaban de buscar consensos, de discutir, que era un mentiroso, por supuesto, que nos había engañado, lo que fuera. Pero ya el tono era otro. Porque también hay algunos asuntos que ha dicho el presidente que, o ha dejado de entender el presidente que creo que son claros. Por lo menos ya está identificando mejor a sus enemigos. Ha dicho que hay un grupo corrupto que está tratando de sacarlo del poder. El único grupo corrupto en este caso es Odebrecht. ¿Quién le envía la documentación a la señora Rosa María Bartra? Odebrecht. Y le envía incompleta, porque es evidente que hay contratos que se han exhibido ayer que Odebrecht sí tenía y no los manda porque esos exculparían al presidente de la República de toda responsabilidad. ¿Por qué Rosa María Bartra no le manda cartas idénticas sobre Keiko Fujimori, sobre Alan García, sobre congresistas que han recibido financiamiento para sus campañas a Odebrecht? ¿Por qué el gerente general de Odebrecht devuelve esta información y sale corriendo del país? Hay muchas cosas que contestar por parte de la fuente, digamos, de esta información. Y por supuesto, muchísimas preguntas para el presidente, porque él solito ha llegado a esta situación por no saber defenderse, por no saber hacer política, por no saber contraatacar a una fuerza que lo está atacando desde el primer día de gobierno y que tenía en sus planes desde el primer día del gobierno vacarlo, por cualquier motivo. Y si da motivo, pues querrán seguir vacándolo durante la próxima semana. Ahora, tiene que detallarse lo que ha pasado, pero ya se abre una ventana de oportunidad. Dudo mucho que el Congreso hoy día vaque al presidente. Porque la única forma de abreviar los plazos es que cuatro quintas partes del Congreso, es decir, 104 congresistas, decidan que no van a esperar. Y que simplemente lo llamen hoy y le den 60 minutos. Eso es golpista, absolutamente arbitrario y abusivo y no estaría acompañado definitivamente por el pueblo. Pero hay otro problemita. El día de ayer yo expliqué que según el artículo 115, si el presidente renuncia, ¿no es cierto?, y renuncian los vicepresidentes, o son vacados los tres, o son vacados algunos, o y otros renuncian, asume el presidente de. Perdón, asume el presidente del Congreso, efectivamente. En este caso, el es señor Garreta, o quien nombren como presidente del Congreso para este fin. Y convoca de inmediato a elecciones, dice la Constitución. Mi lectura era que convocaba a elecciones para presidente y vicepresidentes. Pedro Cateriano me ha hecho ver y con razón que esta frase el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Primero está en plural y se refiere a todas las elecciones, es a las generales, es decir, se disuelve el Congreso. Y lo segundo es que el precedente está en el gobierno del 2000 al 2001 de Alberto Fujimori. Es decir, Alberto Fujimori es elegido el año 2000, se abre el escándalo del video Curi Montesinos y él se presenta en televisión y él adelanta elecciones. Luego renuncia, la renuncia no es aceptada, lo vacan, pero el Congreso decide autodisolverse, recortar su mandato, porque proceden de la misma elección espuria, fraudulenta, en la que se había elegido Alberto Fujimori. El caso de hoy es diferente, porque el Congreso no se ha elegido en una elección espuria, ni tampoco el presidente de la República. Sin embargo, según las consultas que se han hecho, en este artículo no cabe duda, me, me he equivocado yo, se tiene que convocar a elecciones generales, es decir, se va el Congreso. Entonces, si vacan al presidente y el señor Vizcarra renuncia y la señora Araos renuncia, el Congreso se va a su casa. No de inmediato, por cierto, tienen que convocar una elección, cumplir el mandato hasta el 28 de julio del próximo año y de ahí irse, si es que no los reeligen. Y es evidente que con la conducta que han tenido algunos, no serán reelegidos. Es más, si el pueblo percibe que la conducta contra PPK ha sido golpista, que el motivo no ha sido suficiente, que han generado un mayor gasto e inestabilidad al país, ¿van a reelegirlos? Ni hablar. Falta ver qué dice el señor Vizcarra, que no viene al Perú hasta el 27 de diciembre, ha mandado decir, y está muy contento como embajador en Canadá. La señora Mercedes Arauz ha estado parada al costado del presidente ayer, con, dándole su respaldo absoluto y hará políticamente lo que decida con él. Así que acá se están jugando ya otras cosas, en otro escenario. Por eso le rogaban, le urgían que renuncie, no va a renunciar. Les está diciendo a los comunistas, máquenme. Sáquenme con sus votos, que todo el pueblo vea quién votó por sacarme, para que todo el pueblo vea quiénes son los golpistas. ¿Les conviene, señores congresistas? Probablemente ya no les convenga. Así no les conviene. Si él renunciaba, no había problema. Pero así no les conviene. Entonces, regresamos al estado anterior, en el cual el presidente efectivamente ha mentido, como han mentido muchos políticos peruanos, y se quedará en el puesto hasta que complete su mandato. Salvo que haya una, neg una negociación silenciosa con Martín Vizcarra, cosa que dudo, porque Martín Vizcarra va a ser leal al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Así que esos son los escenarios y esas son las consecuencias. Hay que decir también que hay otras cosas que están pasando que son de suma gravedad. El Fujimorismo está tratando de asaltar el Tribunal Constitucional, de eso no cabe duda. Ayer la subcomisión de acusaciones constitucionales ha aprobado un informe que es un disparate, donde acusan a cuatro magistrados de prevaricadores y a los cuatro les ponen sanciones diferentes. A uno lo inhabilitan por 10 años, ¿por qué? Porque es el ponente del habeas corpus de Alberto Fujimori. A dos lo suspenden 30 días para que no fastidien durante los 30 días en que van a arreglar el habeas corpus de Alberto Fujimori. Y a otro no le hacen nada porque lo necesitan para formar cuatro votos en el Tribunal Constitucional. Es un escándalo, es lo más descarado que he visto. Y por supuesto también circula la versión que ayer comentó Augusto Álvarez, que eh, en realidad Keiko Fujimori tiene muchísimo interés en controlar el Tribunal Constitucional para los habeas corpus que ella va a plantear, porque es posible que una prisión preventiva esté en marcha, dada la conducta obstruccionista de su bancada durante el allanamiento han probado que han perturbado la acción probatoria, la Fiscalía está muy molesta con esa conducta y no la va a dejar pasar por alto, además Keiko Fujimori no ha asistido regularmente a las citaciones de la Fiscalía, con lo cual la Fiscalía tiene más que suficiente además de toda la información recolectada para solicitar al juez Richard Concepción Cargancho una prisión preventiva. ¿Lo harán? Esa es la pregunta. Y eso es lo que tiene absolutamente perturbado el humorismo, y por eso salen al ataque a la Fiscalía de la Nación una y otra vez como si actuaran en conturbérnio con el presidente de la República, lo cual es un disparate. Están confundidos, muy confundidos. Vamos a ver qué pasa hoy y vamos a ver qué pasa el lunes, pero esta es la situación. Una cosa más, Pedro Cateriano cree que la ministra Mercedes Arauz puede hacer una cuestión de confianza hoy mismo y solicitar al Congreso de frente, sin problemas, que se discuta si hay confianza en el gabinete o no respecto a una vacancia. Lo cual sería la disolución del Congreso junto con la disolución del presidente toda la vez. Nos vemos la próxima semana. Lamentablemente es viernes. El lunes estaré nuevamente con ustedes.